Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómputo. Hoy vamos a jugar con NetLogo. Vamos a revisar un. Vamos a tratar de implementar un modelo que habla sobre. O que va. Sobre un problema clásico de decisiones que tiene que ver con teoría de juegos, que es algo que hemos mencionado por encimita en algunos videos de este canal, pero que no hemos abordado por completo, que vamos a abordar en este semestre que va a empezar en la UNAM cuando hablemos de juegos de guerra. Sí lo abordamos en las clases presenciales que tuvimos en la Universidad Rosario Castellanos, pero hasta el momento no habíamos hecho videos acerca de esto. El problema se llama el dilema del prisionero. Entonces, el dilema del prisionero es una situación en la que dos personas que están haciendo alguna actividad ilegal, son atrapadas y son separadas y se les pide que traicionen a su compañero y se les ofrece que si traicionan les va a ir mejor, no me acuerdo si es reducción de la sentencia o que se van libres, ¿no? O sea, les dicen algo así como, sabemos que no eres tú, sino que el de la idea fue el otro. Y si tú lo traicionas, si tú lo pones, entonces sales libre, ¿no? Entonces, si tú traicionas y tu compañero no te traiciona, sales libre. Si los dos se traicionan, se van con una... sentencia más pequeña, y si y el que no traiciona se va con sentencia completa, ¿no? Entonces resulta que la mejor estrategia es siempre traicionar, pero eso se considera en una decisión que se toma una sola vez, ¿no? Es un dilema. Ahora, ¿qué pasa si proponemos que ese dilema se juegue varias veces, ¿no? De una forma iterada? Es decir, tienes la oportunidad de volver a jugar contra el mismo contrincante. Es decir, estás en una misma situación y entonces si el compañero que te traicionó la vez pasada, tú tienes la oportunidad de castigarlo y traicionarlo o de decir, pues bueno, no lo va a volver a hacer y sigo cooperando con él, ¿no? Entonces... resulta que las cosas cambian en cuanto a cuál es la mejor estrategia si jugamos de forma iterada el dilema del prisionero. Entonces se abren ahí distintas estrategias que se pueden utilizar, ¿no? Una es la que yo le llamo el ojo por ojo. Que es, si tú me traicionas, cada vez que me traiciones yo te traiciono a la siguiente, o cada vez que me traicionen en general, ¿no? Y va cambiando la cosa, ¿no? Entonces, si se juega iteradamente resulta que es mejor cooperar y que la mejor estrategia es el ojo por ojo, perdón, el coopera siempre, porque el ojo por ojo es una estrategia que te da un comportamiento intermedio. Digo, no te va tan mal, pero tampoco te va lo mejor que te puede ir, ¿no? Entonces, estas cosas las estudio Axtell y el otro cuate, no me acuerdo nunca cómo se llama. Y entonces hablan sobre la cooperación en economía y y algunas cosas ahí interesantes.
que vamos a abordar en un video pronto, ¿no? Y también es distinto el comportamiento de este sistema cuando no se juega nada más entre dos jugadores que están renovando sus estrategias, sino entre muchos jugadores que se encuentran en un espacio como los que hemos jugado en NetLogo, ¿no? Otra cosa importante que quería comentar es que en noviembre salió la nueva versión del 16 de noviembre, más o menos, salió una nueva versión de NetLogo, el NetLogo 6.4. Y es el que vamos a empezar a usar desde ahora, desde esta sesión, ¿no? Hasta ahorita habíamos estado usando el 6.3 y ya vamos a cambiar de versión. No tiene muchas cosas nuevas. Luego podría hacer un video comentando las cosas nuevas que publican en esta actualización, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de simular el juego de El Dilema del Prisionero con varios jugadores de forma iterada. Vámonos a la compu. Pues vamos a empezar como siempre añadiendo nuestros botones de setup y go, que aún no hemos creado las funciones. Y vamos de una vez a crear un par de deslizadores. Que van a contener cuánto porcentaje de cooperadores hay inicialmente en la simulación, esto entre 0 y 100, y podemos ponerle aquí que es un porcentaje, es una proporción, y vamos a hacer otro que va a contener cuánto se gana en el score, digamos, del juego por traicionar, ¿no? ¿Qué le ponemos? Cuánto por... Vamos a ponerle simplemente traición. Traición. Esto va a ir entre 0 y 3. Con incremento de 0.01. Vamos a ponerle 1.5. Y las unidades, pues no sé. Puntos, ¿no? Bien, para esto digamos que tienen dos comportamientos posibles, que es el cooperar o traicionar, ¿no? Entonces, digamos que vamos a poner una notita por acá.
ahorita va a ser una tabla. Aquí vamos a ponerle, vamos a ponerlo más centradito. Jugador azul, el jugador rojo. Vamos a tener cuatro tipos de jugadores: verde y amarillo. Y acá vamos a poner las rondas. Ronda. Y aquí podemos ponerle. Previa. Y actual. Lo separamos con un tabulador si quieren. El azul en la previa coopera y en la siguiente también va a cooperar, ¿no? Es un cooperador. El rojo traiciona y siempre, ¿no? Siempre traiciona. El verde coopera en una y traiciona en la que sigue, ¿no? Y el amarillo te traiciona en la primera y coopera en la segunda, ¿no? Entonces vamos a hacer más grande para que nos respete un poco los espacios. Ahí está. No sé cómo ponerle. Bueno, nada más para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Ahora sí vamos a programar. Tenemos que darle propiedades a los parches. Vamos a hacerlo un poco más grande. Entonces los parches, ahorita les damos sus propiedades, tu setup, tu go. ¿Qué vamos a pedir de los parches? Si cooperan. Cooperó antes el score y el color. Y aquí es uno va a ser azul, dos va a ser rojo, tres va a ser verde y el 4 amarillo. Ok. Ah, pero no, color es una. ¿Qué color vamos a ponerle? ¿Qué color? Entonces, en el setup siempre le damos clear all.
y cerramos con un reset ticks. Vamos a pedirle a los parches que tomen una clase de color, ¿no? Entonces, si tiramos un aleatorio menor que 1, y eso es menor que como le pusimos coop ini, coop inicial, coop inicial, coop inicial entre bien. Entonces, aquí vamos a meter punto setup coop, y ese setup coop va a depender de un valor. Y esto vamos a ponerle set cooperar según el valor. Y set cooperaste. Entonces, si tiramos 1 y eso es menor que el valor inicial de los cooperadores, entonces setup coop lo vamos a correr con el valor true, y si no, setup coop lo vamos a correr con false. Ok. Luego vamos a meter un colorea. Tu colorea va a ser dependiendo de si cooperaron o si no cooperaron. Entonces, sí, if else cooperaste, y luego metemos otro if else, cooperar, y aquí vamos a meter ya los dos colores, set. Color blue, de color, bueno. Y si cooperaste pero ya no vas a cooperar, entonces va a ser set de color green, set de color 2. No, perdón. 3.
Eso es si ya cooperaste. Si no cooperaste, entonces depende si vas a cooperar, ¿no? If else, cooperar y set the color. Si sí estás cooperando, set the color yellow y set el color es el 4. Y si no, set el color que me falta, el rojo, ¿no? Set el color 2. Ok. Ahora, ¿qué van a hacer? Lo que queremos es que se encuentren y que jueguen entre sí, ¿no? Entonces, tu jugar y tu estrategia. Elige estrategia. Entonces, elige estrategia va a ser set cooperaste. Le vamos a poner el valor de si estás cooperando, ¿no? Cooperar y set cooperar va a depender de cuántos vecinos tenemos que coopere. Cooperar de max of, perdón, max one of neighbors con una propiedad que va a ser la del score. Y en el juego es donde vamos a actualizar el score. Entonces vamos a llamarle cooperadores a la cuenta de los vecinos. Con cooperar, ¿no? Y si tú vas a cooperar, entonces el score es cuántos cooperadores tienes alrededor, ¿no? Cooperadores. Y si no, el score va a ser la traición, la minúscula traición por los cooperadores, ¿no? ¿Cuánto ganas por traicionar a todos los cooperadores que tienes alrededor? Y entonces en el go que vamos a meter, simplemente vamos a pedir los parches. Que jueguen. Que elijan estrategia.
eso. El colorear después de elegir la estrategia, ok. Entonces vamos a darle el setup. Vamos a hacerlos más chiquitos. Tamaño de la parcela 8. El tamaño de la parcela es el tamaño de la fuente 3 y vamos a meterle unas coordenadas, sean 50 por 50, sean un montón de jugadores. Vamos a ver. Los cooperadores iniciales son la mitad, son los azules y los rojos son traicioneros, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, si la traición vale 1.5, los cooperadores se quedan como aislados de unas islas que van cambiando entre rojo y verde, ¿no? Si la traición paga un poco más, todos se vuelven traicioneros rápidamente. Entonces, si la traición paga menos que uno, todos se vuelven cooperadores. No importa si iniciamos con poquitos. Acá iniciamos con muchos traicioneros, pero la traición no paga, entonces todos se vuelven cooperadores. Los valores intermedios es donde está la parte interesante. ¿No? Hay regímenes donde vamos a tender más hacia lo rojo y más hacia azul, o más hacia lo azul. ¿No? Ahí está. ¿No? Se puede también hacer algún tipo de gráfica para medir cuántos hay de cada clase o contarlos y tener aquí el contador. O sea, hay varias formas de medir distintos comportamientos, ¿no? Pero bueno, ahí está una implementación de el dilema del jugador iterado para muchos jugadores, ¿no? Aquí tenemos 50 por 50 jugadores. Y bueno, pues con eso le dejamos aquí y nos vemos en una siguiente sesión.